Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal. Amigos, el día de hoy vamos a tejer una hermosa bufanda con este color de lana, un color palo rosa. Como pueden ver, es de dos hebras, no es muy grueso, tampoco es muy delgado. Es lana antialérgica, miren, es lana de bebé de 100 gramos. Yo para mis bufandas utilizo este material ya que es muy suave y muy abrigador. Bien, voy a utilizar un ganchillo de este número. Miren, bien amiguitas, esta bufanda es preciosa con aplicaciones de puntos, no es reversible, es doble cara, pero es muy elegante. Aquí les voy a mostrar los puntos que vamos a aplicar. Miren, muy bonito, muy elegante, así nos queda por el lado revés. Vamos a aplicar la muestra número 82 a nuestra bufanda, miren. Muy lindo. Yo ya tejí uno de estos, me quedó muy bonita y lo vamos a hacer paso a paso, ya sea para uso personal, para regalo, un regalo muy bonito hecho a mano, una bufanda, o también para sus emprendimientos. En invierno las bufandas son muy pedidos, amigas, pueden tejer y empezar un negocio. Miren, así nos va a quedar precioso. Bien, vamos a tomar el inicio de nuestra lana. Voy a acercar un poquito más la cámara. Yo también quiero agradecerles a cada uno de ustedes por seguirnos, por vernos. Gracias por apreciar nuestros videos tutoriales, por sus comentarios, por sus likes que nos motivan a seguir compartiendo más proyectos. A los nuevos suscriptores, bienvenidos a nuestro canal. Y a las amigas y amigos que aún no se han suscrito, les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer un nudo de inicio. Vamos a ajustar y vamos a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 cadenas. Vamos a completar a 40 cadenas. Continuamos, ya completamos nuestras cadenas, miren, así, aquí tenemos 40 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas más, es múltiplo de 4 más 3, de la cadena número 40, lazada en la número 39. En la cadena número 39 vamos a hacer punto alto. En la siguiente cadena otro punto alto. Y así vamos a completar todo puntos altos en esta vuelta. Puntos altos sobre las cadenas. Miren, así. Estos puntos altos vamos a completar hasta la cadena número 1. Hasta aquí. Vamos a ir avanzando. Bien, amigos, continuamos. Ya completamos nuestros puntos altos. Miren, así nos queda. Y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. Volteamos nuestro tejido, tomamos lazada. Contamos 1, 2, 3. Sobre el punto alto número 3 vamos a elevar un punto alto. Una cadena de separación en el mismo lugar, otro punto alto. Así. Lazada. 1, 2, 3. Sobre el punto alto número 3. Punto alto, una cadena de separación, otro punto alto. Así. Lazada. 1, 2, 3. Sobre el punto alto número 3, un punto alto, una cadena de separación, otro punto alto. Lazada. 1, 2, 3. Punto alto, una cadena, otro punto alto. Así. Miren. Esto mismo vamos a completar toda esta vuelta. 1, 2, 3. Punto alto, una cadena, otro punto alto. Lazada, 1, 2, 3. Punto alto, una cadena de separación, otro punto alto. Así. Miren. Esto mismo vamos a completar hasta aquí. Vamos a ir avanzando los mismos pasos, ya volvemos. Continuamos, amigos, ya completamos. Miren, así nos va quedando.
Vamos a cerrar aquí lazada, 1, 2, 3, sobre el punto alto número 3, en el último punto alto elevamos un punto alto y completamos. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, volteamos nuestro tejido. Aquí vamos a empezar a hacer nuestros motivos. Miren, aquí tenemos un espacio, 3 cadenas, aquí punto bajo, elevamos 2 cadenas, lazada en el mismo lugar en este espacio. Vamos a hacer un punto alto sin terminar en el mismo lugar, otro punto alto sin terminar en el mismo lugar, otro punto alto sin terminar, 3 puntos altos sin terminar. Tomamos lazada, pasamos todo junto, pasamos al siguiente. Miren, aquí unimos con un punto bajo, así. Estos son los motivos que vamos a aplicar a nuestra bufanda. 1, 2 cadenas al aire, aquí en el espacio, un punto alto sin terminar, 2 puntos altos sin terminar, 3 puntos altos sin terminar. Pasamos todo junto, en el siguiente aquí unimos con un punto bajo. Miren. 1, 2 cadenas, lazada, en el mismo lugar en este espacio, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar, lazada, pasamos todo junto, aquí en el siguiente espacio unimos con un punto bajo, 1, 2 cadenas, lazada, nuevamente repetimos lo mismo, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar, pasamos todo junto en el siguiente punto bajo, así. Miren, 1, 2 cadenas, lazada, los 3 puntos altos sin terminar, 2, 3, pasamos todo junto aquí punto bajo, así. Miren, estos mismos pasos, estos motivos vamos a completar hasta aquí. Ya regresamos. Bien amigos, continuamos. Como pueden ver, así nos va quedando nuestros motivos. Miren, muy bonitos. Aquí vamos a cerrar, aquí tengo el motivo lazada, en el último punto alto vamos a hacer medio punto. 1, 2, 3 cadenas, volteamos nuestro tejido, esas 3 cadenas nos vale un punto alto. Así nos queda en el otra cara, miren, muy bonito. Lazada, amigos, en esta vuelta vamos a tejer todo esto. Vamos a repetir. Tenemos las 3 cadenas que nos vale un punto alto. Aquí, sobre el motivo, tenemos este pequeño espacio. Miren, ahí vamos a elevar un punto alto, una cadena, otro punto alto. En la siguiente, lo mismo, un punto alto, una cadena, otro punto alto. Así, miren, estos de aquí se están repitiendo. Lazada sobre el motivo, aquí, miren, aquí tenemos este espacio, un punto alto, una cadena, otro punto alto. Punto alto, una cadena, otro punto alto. Y así se va a repetir en esta vuelta, puntos altos separados por una cadena. Así, amiguitas, miren. Así. Bien, esto mismo vamos a completar hasta aquí. Continuamos, así nos queda, miren. Así, amiguitas, miren. Lazada, vamos a cerrar con un punto alto. Aquí tenemos cadenas en la mitad, punto alto. Completamos. 1, 2, 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido. En esta vuelta, amigas, vamos a repetir todo lo que hemos hecho aquí. En estos espacios vamos a hacer los motivos. Las 3 cadenas lo unimos aquí con punto bajo. 1, 2 cadenas, lazada. Aquí vamos a repetir los puntos altos sin terminar. 1, tenemos 2 puntos altos, 3 puntos altos sin terminar. Miren, así.
Tomamos lazada, pasamos todo junto, aquí punto bajo, y se está repitiendo. Lo que hemos hecho aquí se repite aquí. Miren, así, 1, 2 cadenas, lazada, en ese mismo lugar, 1, tenemos 2, 3 puntos altos sin terminar. Pasamos todo junto, aquí en el siguiente espacio unimos con un punto bajo, así, 1, 2 cadenas, en el mismo espacio, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar. Pasamos todo junto, punto bajo, así. 1, 2 cadenas, lazada, 1, 2, 3 puntos altos sin terminar. Pasamos todo junto, punto bajo. Así, amiguitas, miren, como verán, esto de aquí lo hemos repetido aquí, los puntos altos separados por una cadena. Estos motivos lo estamos aplicando aquí, y así a lo largo de la bufanda se va a repetir lo mismo. Estos motivos vamos a completar hasta aquí. Ya regresamos, amigas. Bien, amigos, continuamos. Como pueden ver, ya completamos nuestros motivos aquí. Todo esto se repite. Aquí ya tengo el motivo listo y vamos a cerrar aquí en el último punto alto con medio punto, así. Como verán, amigos, ya se va a repetir lo mismo a lo largo de la bufanda. Todo esto se repitió y así. Amigos, el largo de la bufanda yo personalmente lo tejo 1,50 m o 150 centímetros. Ese es el largo que yo realizo. Vamos a completar el tamaño indicado. El ancho mide 16 centímetros. Como recordarán, es múltiplo de 4 más 3. Si ustedes quieren más ancho, pueden aumentar. Ya depende de cada uno de ustedes, del gusto. Si quieren más ancho, ya lo aumentan. El mío mide 16 centímetros. De 15 a 16 centímetros, mayormente yo hago las bufandas. Bien. Vamos a tejer el largo de la bufanda. Una vez que esté completo, regresamos. Continuamos, amigos. Ya completé el largo de la bufanda. Miren, aquí estoy terminando. Punto alto separado por una cadena. Ya tengo el 1,50 m de largo. Miren, este es el inicio de la bufanda. Así nos queda las aplicaciones de esos puntos. Este es el inicio y aquí estoy finalizando. Miren, queda muy bonito. Vamos a ver el otro lado. Así nos queda. Doble cara tiene nuestra bufanda, amiguitas. Queda muy bonito. Como verán, miren, es suelto. Así tiene que ser la bufanda, que pueda ceder. Miren, así. Se teje suelto, no ajustado, amiguitas. Esa es la sugerencia. Bien, vamos a hacer lo mismo que al inicio. Como estamos aquí terminando en puntos altos separados por una cadena, lo que vamos a hacer es hacer igual que al inicio. Todo puntos altos. Este es el inicio, miren. Vamos a cerrar así. Para luego poner nuestros flequillos para que quede preciosa nuestra bufanda. Bien, vamos a hacer las tres cadenas que nos vale un punto alto, ¿verdad? Las tres cadenas nos vale un punto alto. Vamos a tomar lazada sobre el punto alto, lazada. Aquí tenemos una cadena de separación. En esa cadena vamos a hacer un punto alto. En el punto alto, lazada. En el siguiente punto alto, lazada. En la cadena de separación que tenemos, vamos a hacer punto alto. Aquí tenemos una cadena. Pasamos sobre el punto alto, y así vamos a hacer puntos altos. Miren,
lazada sobre el punto alto, punto alto, lazada. Aquí tenemos una cadena de separación. En esa cadena elevamos un punto alto sobre el punto alto, punto alto, y así. Bien, amiguitas, los puntos altos lo vamos a completar hasta aquí, todo puntos altos, igual que al inicio nos tiene que quedar en ambos. Miren, así nos va a quedar aquí también, todo puntos altos. Vamos a completar, ya regresamos para darle el acabado final a nuestra bufanda. Bien, amigos, continuamos con la parte final de nuestra bufanda. Miren, así nos queda, los puntos altos igual que al inicio, así. Bien, vamos a cerrar ya el tejido y así. Miren, amiguitas, tiene que estar suelta la bufanda para que esté muy suave, no se teje ajustado. Miren, así. Esta es una de las caras y esta es la otra cara. Miren, así nos quedó. Les comenté que es doble cara y queda preciosa la bufanda. Bien, amigos, lo que vamos a hacer ahora es acomodar los flequillos. Hay algunas amigas y amigos que no les gustan los flequillos. Si no les gusta, simplemente lo dejan así. Pero vamos a hacer. Ya tengo aquí los hilos, miren que están cortados. Vamos a tomar 4 hilos. En este caso yo voy a tomar 4, miren. Estos 4. Vamos a dejar por aquí. Y vamos a pasar, miren, aquí. Aquí tenemos un punto alto. Vamos a pasar todo. Vamos a hacer diferente el acabado a esta bufanda. Los flequillos, miren, así. Vamos a hacer un nudo. Todo en uno solo. Así nuestro nudito, miren, para que pueda combinar con estos motivos. Nuevamente tomamos 4. Miren, 4 hilos tengo aquí. Y vamos a contar 1, 2, 3. En la número 3, miren, así. Pasamos uno de los lados. Así. Y hacemos nuestro nudo. Paso del otro lado. Vamos ajustando. Así. Nuevamente tomamos 4 hilos. Y vamos a contar 1, 2, 3. Aquí, en este espacio, vamos a hacer lo mismo. Pasamos y vamos a hacer nuestro nudo. Jalamos todo así. Miren, amigas, es súper fácil. Y lo mismo se va a repetir en el otro extremo de la bufanda. Vamos a hacer lo mismo de 3 en 3. 1, 2, 3. Pasamos así. Aquí vamos a la mitad, pasamos y realizamos el nudo. Así, miren, así, amiguitas. Como pueden ver, así nos va quedando. Los nuditos se van acomodando, se va ajustando con paciencia para que tenga un mejor acabado. Miren, así. Ya, lo que vamos a hacer, amigos, es lo siguiente. Miren, aquí tenemos en total ya 8 hilos, 4 y 4, 8. Entonces vamos a tomar 1, miren, y 2, solamente 2, 2 hilos, y de aquí también 2 hilos, así, 2 hilos, y nuevamente vamos a hacer otro nudito. Aquí vamos a ir ajustando. Así, miren, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar 2, de aquí también 2,
estos dos y repetimos lo mismo. Vamos a hacer un nudo y nos va a quedar de esta forma. Miren, así. Aquí lo mismo vamos a hacer. Usamos dos hilos. De aquí sacamos dos y nuevamente hacemos otro nudo. Ajustamos y así. Miren, amiguitas, este va a ser el acabado que le vamos a hacer a esta bufanda. Lo mismo vamos a completar hasta aquí y todo lo que hemos hecho aquí se va a repetir en el otro extremo. Vamos a ir avanzando, ya volvemos. Bien, amigas y amigos, ya estamos en la parte final de nuestro video y así nos queda nuestra bufanda. Como pueden apreciar, los acabados quedan muy bonitos. Los detalles de los nudos, estos nudos y los nudos pequeños. También hacen juego con los motivos o los puntos que hemos aplicado. Les comenté desde el principio que es doble cara. Esta es una de las caras y la otra cara es esta de aquí. Miren estas aplicaciones, muy bonitas. Bien, amigos, aquí les dejo otra opción más para sus bufandas. Lo pueden tejer para vender, para regalar, para uso personal. Verán que las bufandas son muy útiles en temporada de invierno. Bien, amigos, ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Cuídense mucho.